Hola gente, donde quiera que estés, soy León del Goku y estamos en una nueva edición de Coffee. Y debido a que algunos de los amigos que he estado esperando para que pudiéramos grabar la última partida del juego juntos, pues hubo muchas complicaciones, así que decidí hacerlo de una vez yo solo. Voy a equiparme con todo lo necesario, pero no sé si siempre está bien. Sí, es... Eso está bien. Así que vamos a ver si puedo lograr pasar todos los jefes, los últimos jefes de este mundo. Espero mucha suerte. King Zales, en on best or off. Regular. Aquí vamos. Bill. Well, looky here, you actually pulled it off. But you have made me lose a bet. And for that, you ain't seen the boss just yet. We're gonna play a little game first. Sí, no voy a andar traduciendo en español porque creo que ya muchos saben español, quiero suponer. Aunque al menos ya han escuchado todas las versiones en español que habrán dado algunos de ustedes. Pero bueno. A ver qué me sale. ¡Ah! Bueno, le di el corazón. Ok. Y el 1 creo que son las copas, si no me equivoco. Sí, las copas. Voy a eliminar el de abajo primero, porque sé que el de abajo es el más poderoso. Por esto. Ay. ¿Pero qué? ¡Ah! Ok, listo, este fue. Al menos el de que es como champaña es fácil de esquivar. Pero el que sí es problemático es ese whisky de abajo. El whisky de abajo es el que es más problemático porque te lanzan siempre hacia abajo y nunca te pones así como que buzo donde le va a dar. Y la copa, pues, 2-2. La copa 2-2 lo puedes esquivar, digo, eso no hay problema. Pero el ron, ese sí, bueno, el whisky de abajo, ese sí es un gran problema. Que me salga un 3 para estar a salvo. Ay, bueno, algo que no he dicho, me gusta la animación cuando está esperando, así de que cuando da el dado, la verdad. No sé por qué, esa animación me gusta. Oh, recuerdo haberte visto en la charla. Una vez dijeron de que cuando estaban haciendo lo de cómo iban a animar y todo esto, este fue el que apareció, el que nunca se había visto. Y había varias formas de cómo es que iba a morir. Uno que se iba descarapelando todo y se volvía ceniza. Y el otro era de que simplemente se hiciera humo, así de que literalmente se hiciera humo. O que... Sí. ¡Ahí va el cero! Bueno, igual tengo un corazón extra, así que no pasa nada. O el otro creo que era de que se iba a quemar todo. Pero ese es el que más ganó, el del pie pisándolo. Igual todas sus formas de vencer me gustaron, las animaciones. Pero bueno, a ver qué sale. 180 por 1, hachis. Estoy a salvo, no me voy a hacer nada. Ah, siempre le doy uno, qué mala. Bueno, no importa. Vamos a seguirle, a ver. Sí, es el dominó. Ay, olvidé que las plataformas de aquí se quedan así. Presidente. No sé cómo. Sí. Sí lo pensé, no, le voy a dar esto de. Ah, fuck. No estoy dando cuenta del piso. Y vete tú. Ay, güey. No, muere.
Parry. Dominó, dominó, dominó. No sé por qué, me recuerda un poco el corto de Mickey cuando estaba bailando con la reina de Roma, si no me equivoco. Creo que era esa. O de corazones, si no es que me equivoco también. Y el rey de, pues de ellos, él se molesta mucho y lo golpea. No sé por qué me recuerda mucho a eso. Bueno, juegan, no juegan, o sea, luchan mediante una partida de esgrima. Ay, creo que voy a andar. Creo que voy a dejar los que están en medio sin avanzar. Y no es que me arriesgaría a jugarlas todas. ¡Ay, no! Aero, no. Ni de quién se también. Este está feo. No con este fantasma. Bueno, una vez más, una vez más. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a pasarlo, vamos a pasarlo. Vamos a pasarlo con el tipo demos. No me importa. Yo sé que podemos pasar, yo lo sé. Estas fichas son muy fáciles. Ay, pero no puse el rastreador, eso es normal. Sé con el rastreador, es más fácil de meterlo. Bueno, pero igual no es tan difícil usar esos disparos. Solamente es darle a y estar más en otras partes. Igual, con los corazones, o sea, sin tener los corazones extra. ¡Ay, oh, Dios! No había tocado eso. Porque nunca había visto que había un corazón. Si los corazones extra más también unos disparos. No, no quería hacer eso. Ah, fuck. Soy malo en esta cosa. Otra vez voy a perder, ahora que van a subir. ¿Saben qué? Mejor si busco los corazones. Bueno, que hasta que al fin dio un 3, pero no sé, en un mal momento, supongo. Oigan, ¡ah, el conejo! Se me había olvidado que el conejo era el 5. Fuck. ¡Ah, you're gonna be kidding me! Menos mal tenía espacio para moverme. Igual abajo. Teléfono. Aunque no quisiera, necesito el corazón del 6. O no me lo des, como tú quieras. Oh, chica. Ah. Por razón no lo atinaba, yo pensé que era así de que 1, 2, 3, pero no, o sea, ya me estoy dando cuenta de que el lado va 1, 3, 2. No va en cierto orden. Bueno, que puedo hacer misil, así que de una vez. El regalo no recuerdo qué hacía. Oh, así es. Ah, yo iba a decir, es curioso, pero nunca me ha dado esa calaca, porque. No, no, yo no tengo nada para mí. Nada para mí. Ay, no importa si es difícil ese caballo.
Bueno, a ver. Mejor guardarse de ese niño. No, no, porque la quiero mantener segura. No sé si es el 8 o el 9. El 7 para tener un corazón extra. Aunque me cueste pasarlo. Una vez más contigo. Ay, ¿empezaste con eso? Dios, ahorita que iba rápido. Olvidé que iba así de rápido. No lo es, antes de que venga, antes de que venga. Ah, bien. Yay. Y será verde. Olvidé que venía hacia ti. Digo, olvidé que venía rápido. Ok. Un 3, por lo menos. Ugh. Bueno, la bola 8 no puede ser tan difícil, ¿o sí? Espero y no. Ay. Ah, sí, olvidé que venía esa cosa. ¿Son dos? ¡Ay! ¡Muévanse! Dije muévanse o algo así, dije, no sé. Me dice lo que digo. Voy a intentar con el changuito, a ver si puedo pasarlo. Voy a ver si puedo pasarlo. Ok, creo que ya vi dos pares. Este, ay, y este. ¿Sí? Una vez. No recuerdo. ¡Ah, mira, tiene! Sí, me lo sigue muy cerca. ¿Este qué es? El azul. No. Ese es el de la tinta. Tampoco. Ahí está el de la tinta. Ay, me entoché algo más muy rápido. Aquí. Voy a darle. El escudo era este. Maldito sea, este chango se mueve rápido. Este chango marango. Es este. ¿Sabes? Iba a decir que King Dice te ves un poco femenino con esos ojos. Ay, estaba encerrado, ¿o qué más iba a hacer? Ok, aquí sí muévete porque ahí viene. Bien. Porque no quería hacer esto otra vez. Ahora sí. La parte decisiva. No dar un Star Over. Porque si lo hago. Y atinarle las partes en donde está clear o algo así. Ok, un 3. Ah, bueno. Muy bien. Muy bien. Tranquilo, vas bien. Ahora un 2. Es igual. Ah, bueno, unos más. ¡Oh! ¡Maldita sea contigo! Ahí viene. ¡No! No, ay, bueno, por lo menos no le di al Star Over. Al menos no le di a Star Over.
Sí, me da igual, me da igual, me da igual. Ya te encontré tu truco, bola 8. Ya lo encontré. No es tan difícil. Ahora todo menos un Star Over. Lo primero que digo, lo primero que hago. Genial. ¡Oh, come on! Vente contigo. Ya, porque yo quiero vencerte. Hace tiempo que quiero vencerte. ¡Ay, casi! Ok, ahora necesito saltar para hacer el lechero. Eso. Eso es, ajá. Eso, sufran, guantes, sufran, sufran, yo también. Ah, menos mal. Igual si lo hice tiempo récord. ¿Ve? Sí, ve. Ah, menos mal. Me tardé mucho, eso sí es verdad, pero es más seguro que en las ediciones voy a corregir eso. Ahora sí. Pero bueno, me trae este disparo, este y sí, probablemente este. Corazones. La pensando, no sé. Mejor esta, porque sé que vas a lanzar mucha porquería al final. Así que, no salga suerte, chico. El diablo, ¿eh? Juan Hell o Pachá. El infierno por turno, por así decirlo. De hecho, ¿sabes qué? Vamos a sacar al final, man. Well, 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 look how we found. Not only did you burst my good old neck kicking dice, but seems to hear you hanging up and you're today. You're my now. We're gonna have a hell of time down here. Y ahí está la imagen tipo creepypasta. Para ustedes. Creo que ya lo vieron mucho. No sé. Sí. Es que quería hacerlo para el Selling Out. Porque no te vas a regresar al principio, ¿verdad? Digo, una vez que ya pases esa parte no te regresará. Listo, ya regresé. Perdónenme, es que no sé qué sucedió, pero encontró como que de repente le dio por darme el jugador 2. No sé por qué, pero bueno. Esperemos que eso no vuelva a pasar. Y que por favor, que no oprima el botón de Xbox para que se detenga un ratito. Muy bien, aquí viene la oferta. Wait, 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 wait. ¿Cómo que no se cambiaron? ¿Cómo que no se cambiaron? Les dije, ¿cómo estuvo eso? Yo creo que me di cuenta. Sí, ya sé que no debía haber hecho eso, pero no, ya tenía todo preparado y ahora me sale con esa cosa. Bueno. Bueno, con ese asunto, por así decirlo. Muy bien. Aquí vamos. Bueno, de hecho puedo darte con tres. Ok. ¡Ay! Por aquí nos dragón, ¿por dónde? Por allá. ¡Apresúrate! Ah, es que o venía ese diablillo o tenía que mover una cosa. ¡Ay, no! Ah, no salté bien.
Voy a perder nuestra primera etapa. No puedo venir. Sí, es mejor este dash porque, como dije, van a ir atrayendo como tantas cosas que luego no puedo evitar, no puedo esquivarlos bien. Me quita la emoción. ¡Oh! Qué bien. ¡Ah! Lo que más me encanta es el de la cabeza, cuando empieza la segunda. No sé cómo esquivar esto, cómo esquivar. ¿Por dónde? Para allá. Maldita sea. ¡Ah! ¿Ya ves el esqueleto? No. ¡Fuck shit! Ah, ya casi. No, 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 no voy a poner los otros dos corazones. Ay, maldita sea, ¿por qué no? Salieron los dos fantasmas. Bueno, hasta que al fin llegué hasta la segunda parte, pero bien, batería. Digo, batería. Hazlo. Fuck. No dudo de los que jugaron también. ¿Sabes qué? Por esta ocasión, un corazón más. Solamente por esta ocasión, porque pensé que ya me desesperé. Solo un corazón. Solo uno. No. No sé por qué creí que tenía el dash que te desapareció. Y pues sí me hace daño, creí que no te hacía daño. Esa animación cuando gira me encanta. Cuando gira la cabeza hacia la oreja me encanta, no sé por qué. Ok, aquí. Iba a decir, aquí no se pone tan complicado. ¿Muere? Ah. No. No. Sí, estaba perdido ahí. Y casi lo logro. Sí, pero o sea, está en medio y ahí se coloca. Dale, dale. Los chiquitos sí se pueden esquivar, pero los gordos no. Los gordos son el problema. ¡Oh!
Ok, aquí viene lo último, aquí viene lo último. No pares, no pares, ya vas a acabar, ya vas a acabar. No pares, no pares, no pares, ya vas a acabar, 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 ya vas a acabar. ¡Ya morí! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Ah! ¡Te vencí! ¡Ah! ¿Cuánto? Ok, tiempo récord. Ok. Un B, estoy bien. Con B estoy bien. Luego ya consigo la A. ¡Oh! Wow. Ah. Capaz si sí lo hubiera hecho con 3 de HP, pero bueno, al menos lo logré. Ok, los hermanos han triunfado con el demonio, forzando a que se rindiera. Las almas. Bueno, lo sí. Los contratos ya se van. Ya son libres. Avisan a todos de que ya el diablo fue derrotado por esta vez. Pero el diablo es una deidad, así que más seguro que va a regresar. No me di cuenta que la fanática dramática estaba besando ahí abajo. Bueno. Y pues sí, todos celebraron los hermanos, hasta la próxima vez. Y espero que el DLC me traiga buenas sorpresas, sinceramente. El fin. Oh, ya estoy ansioso de saber el DLC, sinceramente, chicos. Ya han dicho muchas actualizaciones con respecto a que van a colocar bueno, de que ya me dan muchas noticias de correcciones, de bugs y de otras cosas. Pero sinceramente quiero saber ya cuándo va a ser lo de los DLCs y demás, porque he visto varios videos en donde muestran algunos efectos en storyboards o que como que estaban pensados en salir, pero como que no les dan tiempo. Yo espero, diciendo uno de estos, que el de la araña pueda llegar, porque no sé, o la araña puede darnos una buena dificultad. A no ser que no la quieran traer, porque en la cabeza del diablo se transforma como una araña, por eso mismo. Y luego otro que estaba de una especie de calamar o pulpo con una bolita rosada. Que le puedes dar parry, que se supone que eso te da daño. También quisiera que dijera, porque se me hace una técnica de derrotarlo interesante. Y la otra, nada más porque siento yo que lo podrían acabar mejor. El de esa que parece una tostadora y te lanza como que llamas. Esa que parece como una tostadora, pero no sé. Pero no sé. Sinceramente no sé. Esas son como que algunas de las ideas que tengo para que como que regresaran para un DLC. Pero sí, el juego es bueno, ya todos sabemos que ya lo han elogiado, el arte, la música, todo lo demás. Y que era como una auténtica aventura de caricaturas de los 30, de los años 30. Pero vaya que al fin lo logré. Y estaba haciendo demasiado tiempo para que vinieran y me vieran sufrir, pero bueno, al menos lo logré solo. ¿Quién sabe cómo hubiera ido con simplemente 3 corazones? Pero igual lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque todos saben que cuando pasas el juego en regular, se te va a desbloquear el modo experto. Y el modo experto, pues es el que vale más porque te da la calificación S. Así que puede ser probable que me vayan a ver hacer ese logro. Pero creo que lo voy a tener que grabar por isla o por ciertas secciones. Porque de que lo atinen una sola es muy difícil. O si no es que lo haga por mi cuenta o quizá no lo haga. Bueno, no sé. Sinceramente no lo sé. Pero este del final, ese es el que sí quería más grabarlo porque, o sea, es King Dice y es el diablo y son los jefes menos del juego que tienes que terminar. Y estaba de que, ah, no había visto esta. Recibir los especiales por el extra que por un problema de 61. Ah, de seguro muchas personas. Para mostrarnos que este juego indie fue posible, nuestras familias y amigos. Ah, menos mal.
En memoria de Jason Dusset. No sé quién es, pero lo investigo. Oh, es. En Unity. Siempre me pregunto, ¿en Unity es más fácil hacer programar juegos? Porque en Unreal se me hace fácil, pero bueno, no sé. ¡Bing! Bueno, espero que les haya gustado, chicos. Así que ya saben, yo soy León del Coco. Comenten, suscríbanse, denle like al video. Y los veo para tal vez una posible edición de Cuphead o en otra cualquier edición. Adiós a todos.